Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Estamos a punto de tener el Día de los Muertos y utilizamos mucho los colores naranja, rojizos, cobre. Entonces, yo no me quería quedar atrás y quería usar esos colores. Entonces, algunas combinaciones con otros colores, ¿no? No nada más vamos a poner el naranja. Aquí en Estados Unidos se utiliza mucho el naranja y el rojo, cobre, por las calabazas, por el Halloween, por el octubre, por la caída de las hojas en otoño, que se van cayendo las hojitas de los árboles. Entonces, pues esos son los colores que utilizamos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Acompáñenme. Muy bien, creo que todo lo hice fuera de cámara. Entonces, no estaba grabando. No importa. Entonces puse el negro, el azul, el negro, el rojo, el azul metálico, el naranja y el color oro al final. La base es media rosa palo.
bien, pues no salió exactamente lo que queríamos. Aún así se los voy a mostrar ya acabado. Un poquito desastroso, digamos. Bueno, aquí está el trabajo ya terminado. En realidad, los colores brillan muy bonito. Me gusta cómo brillan. No era lo que yo tenía pensado hacer, pero pero ya lo traté, lo hice y lo deshice y bueno, al final de cuentas, esto es lo que salió. La combinación de colores aquí como se entrelazan y cómo brilla el color ese cobrizo dorado, los colores, los colores metálicos, ¿no? Y bueno, ya tiene la resina y está brillosito, por eso se ve el reflejo de la lámpara, porque está brilloso. No sé ni cómo quitarle el reflejo de la lámpara. Ahí está, pero tuve que levantar el cuadro. En fin, pues así quedó. Muchas gracias por acompañarme. Denme me gustas y y nos vemos en la próxima. Compartan mi video, los que no, los que no lo han hecho, suscríbanse. Bueno, hasta la próxima. Gracias.